serían viernes 16, domingo 18, como ya estaba todo previsto. Ya estamos ajustando los últimos detalles porque lleva una coordinación muy grande sobre horarios. Por ejemplo, ómnibus que tiene que ir a Vergara a traer a la gente de Vergara, la gente que viene de Melo, o sea, es un movimiento muy grande de gente. Entonces, digo, no podemos errar en eso porque, bueno, la hora que está prevista serían a las 20 y 30 horas para que la gente ya vaya sabiendo. Y bueno, por suerte que se han logrado un montón de grupos, sobre todo para el día domingo, que esté presente y en hora la gente, porque no queremos llevarlo hasta muy tarde de la noche, porque obviamente domingo, ya el domingo todo el mundo trabaja y eso. Pero viene todo encaminado, la presencia de la Escuela de Samba de Yabrón, las dos principales escuelas de samba de Melo, grupos Lubolo, el grupo de carnaval de la ciudad de Vergara, o sea, viene bastante, y fuera toda la gente de Río Branco, que después que se enteró de que había carnaval, se mostró interesada, y bueno, están armando su grupo para también salir en este carnaval 2018. Una cosa que queríamos destacar, que estuvo saliendo en la programación desde el inicio del carnaval 2018, y no van a estar presentes, es la asociación Nuestro Hogar. Realmente queremos aplaudir la actitud de todas las maestras y la gente que trabaja allí, porque hicieron un trabajo excepcional, de fantasía, de todo para los chiquilines. Lo único que pasó, toda la gente que trabaja allí en la asociación estaba de licencia, retornaron y INAU modificó la forma de autorizar la salida de los menores al carnaval. Anteriormente se hacía un documento único para todos los menores integrantes que salían con un grupo. Ahora ese documento es personal, es por cada chico que sale a la calle. Entonces, cuando ellas llegaron de la licencia, se toparon con eso y no estaban en los plazos, ya estaban fuera del plazo para poder presentar esa documentación. Y bueno, lamentablemente no van a poder estar presentes en el Carnaval de Río Branco. Dejamos constancia de que hicieron todo el esfuerzo, desde que el inicio de que se dijo que se iba a hacer carnaval estuvieron presentes, estuvieron acompañándonos. Bueno, la prueba está que hicieron todo el trabajo con los niños y bueno, lamentablemente ellos como parte y funcionario tienen que respetar las normas de INAU, ¿verdad? A vos, desfiles de las noches de viernes y domingo, ¿en qué horario comienzan? 20 y 30 horas estamos citando a la gente que ya se está arrimando a la Plaza General Artigas, o la gente que está en las otras calles traigan su sillita y estén atentos que es la hora del comienzo del carnaval.